Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo video en el canal de Sniffer Labs. Hoy comenzamos lunes con un nuevo plugin, el cual, como lo viste en la descripción y en la miniatura, nos ayudará a extender un poco más la usabilidad de Obsidian. Como siempre, lo que tenemos que hacer para hacer uso de los plugins es irnos y activar los plugins de la comunidad, que vamos a empezar a trabajar con el mismo. El plugin de hoy, como lo decía hace un momento, es un plugin el cual nos va a dar una barra de edición muy parecida a Office. Va a ser mucho más práctico nuestro proceso de toma de apuntes, de datos e información. Este plugin está pensado y basado en lo que es el plugin Semenio. Este plugin nos permitía tener en la parte inferior estos pequeños botones para poder trabajar. Por ejemplo, podríamos poner en negrita, poner en cursiva, marcar, subrayar, según lo que estemos trabajando. El menú ha dejado de tener actualizaciones, por lo tanto decidieron mejorar el plugin con este nuevo, que es Obsidian Editing Toolbar o barra de edición para Obsidian. Un punto muy importante: en caso de que este plugin no esté en los plugins comunitarios, como es hasta el momento que estoy realizando este video, tienes que hacerlo uso a través de Brad. Te va a aparecer en la parte superior el enlace donde especificamos cómo instalar Brad para hacer el proceso, por si lo quieres conocer un poco más. Nos venimos aquí en la parte Community Plugins y buscamos Brad. Vamos a instalar el plugin, luego lo vamos a habilitar y vamos a hacer la instalación. Nuevamente, si deseas ver un mayor detalle del plugin, te invito a que veas el video que hemos creado. Para hacer la instalación, necesitamos el enlace del repositorio en GitHub. Copiamos, indicamos Control-P, previa instalación de Brad, y escribimos add plugin, el primero, add beta plugin for testing, y pegamos el enlace que acabamos de copiar. Le damos en add plugin. Justo en esta parte derecha nos va a aparecer que ya ha sido instalado. Si nos venimos a la parte de settings, en community plugins, buscamos toolbar, ya tenemos instalado. Una vez que lo tenemos instalado, ya vamos a poder trabajar con el mismo. Como ves, ya no tenemos esta barra para trabajar. Te recomiendo, de una manera totalmente personal, que cuando trabajes con este plugin, estés en el modo de edición en Live Preview, para que puedas ver todos los cambios, modificaciones en vivo según lo que estemos trabajando. Para esto vamos a irnos a este post de entrada, un registro que tengo, el cual vamos a trabajar. Por ejemplo, queremos aquí adicionar que esto vaya en un heading de nivel 2. Indico, ya me está agarrando. De lo mismo, esto me manda en nivel 2. Luego, de ser necesario y de requerir algo en particular, tenemos nivel 1, nivel 4, nivel 5 y nivel 6. Podemos tener la parte de la negrita, cursiva, marcar para dar un subrayado a las notas del mismo modo. Por ejemplo, vamos a hacer todo esto que esté en negrita, en cursiva, vamos a marcar y un underline. Del mismo modo, podemos acá crear, por ejemplo, x elevado al cuadrado. Lo tenemos de esta manera. Ya vamos a poder tener, si necesitamos, alguna fórmula o alguna referencia. Lo mismo si necesitamos un valor en específico, un subscript. Poner una pequeña parte del código, por ejemplo.
import Python. Y esto deseamos que esté en una parte de código. Tenemos aquí el toggle code, el bloque de código para que sea implementado. O si deseamos que todo esto esté, podemos mandarlo en un bloque de código. De forma directa, según lo que estemos nosotros trabajando. Ahora, podemos poner lo que son los quotes, por ejemplo, del mismo modo tenerlo ya listo. Podemos hacer una lista y un nivel de indentación, por ejemplo. Si nos venimos acá, marcamos y podemos hacer la misma indentación que estuviéramos haciendo con otro, de una forma más práctica, más directa. Lo podemos trabajar de esta forma para tener nuestros distintos niveles según cómo estemos trabajando. Ahora, algo que a mí me ha parecido sumamente importante es que podemos poner un background a nuestro texto o al, bueno, mejor, dar color al texto. Por ejemplo, universidad, quiero que esté marcado, que esté con color verde. Ya me lo ha marcado. Evidentemente aquí agrega HTML para función, pero ya lo tenemos integrado. Y algo muy importante para mí en especial es que quito un plugin, el cual era Highlighter, para hacer el resaltado de las notas. Vamos a hacer todo esto en la siguiente etapa. Seleccionamos acá. Podemos seleccionar el color que queremos aplicar. Ahora, si deseamos mantener, seleccionamos Background Color y Format Brush. Verás que está activo. Entonces ya podríamos ir resaltando según nuestra necesidad o directo seleccionando lo que nosotros queremos trabajar. Por ejemplo, lo marcamos y verás que estás marcando el texto según tu necesidad para que puedas tener los apuntes de una manera mucho más amigable, más directa, según lo que estés tú trabajando. Este es el plugin que nos va a permitir extender un poco más la funcionalidad dentro de Obsidian. Para eso nos dirigimos a Settings y nos vamos a venir al plugin que acabamos de instalar, Obsidian Editing Toolbar, y acá vamos a poder tener la configuración. En el body o el workspace donde va a estar ubicado, donde vamos a tenerlo, si va a ser Glass o va a ser Tiny, si queremos que sea pequeño. Y aparte tenemos aquí igual la opción en la parte inferior derecha de poder mostrar u ocultar la barra. Luego, acá tenemos la opción de agregar un nuevo comando, que ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, algo que yo le veo muy necesario es tener un enlace para exportar a PDF. Agregamos el botón, exporto PDF, y vamos a seleccionar un icono. Vamos a poner que sea PDF file. Y como verás, se nos ha creado el exporto PDF. Entonces, esta nota que acabamos de crear, tenemos aquí export to PDF. La seleccionamos, indicamos el formato que vamos a tener y de forma directa. Y como verás, mantiene lo que hemos agregado. Está manteniendo nuestro subrayado con la información que nosotros hemos especificado, manteniendo desde el primer momento todo lo que hemos hecho. Para eso vamos a venirnos acá en Community Plugins y vamos a buscar Emoji Toolbar. Vamos a ver en Install y damos en Enable. De esta manera nosotros vamos a configurar para que tengamos acá en nuestra barra de herramientas. Entonces, para eso nos venimos nuevamente acá,
en la parte de lo que es los comandos, agregamos y buscamos Emoji Toolbar, Open Emoji Picker. Y aquí va a ser custom. Y acá nosotros tenemos que indicar el formato en el formato SVG. El formato SVG es de nuestro icono que vamos a utilizar. Muy parecido a lo que trabajamos con nuestros custom callouts. Entonces, tenemos que copiar todo el SVG. Lo vamos a proceder a copiar. Le indicamos y bajamos. Ya tenemos cargado nuestro emoji toolbar a la posición donde tú quieres que se encuentre este. Y lo vas a tener acá listo. Entonces, queremos aquí adicionar algo en particular. Seleccionamos y ya lo tenemos. Si te ha gustado este video, dale un me gusta, compártelo. Si quieres algún tema que tratemos, háznoslo saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Adiós.